¡Bienvenidos al canal! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo de Counter Strike! Y en el día de hoy vamos a ver las mejores jugadas de la Blast Fall Final. Así que vamos al lío, chicos y chicas. ¡Qué ganas tengo de ver lo mejor de lo mejor de este evento! Porque ha sido espectacular. Han estado 8 de los mejores equipos del mundo con G2 como campeón. Esta jugada es espectacular. Esta jugada es espectacular. Con ese grito, lo que hace es baitear a Nico para que salga y se lo cargue JL. Básicamente estaba celebrando como que iba a defusar la bomba, ¿me entendéis, no? Es un perro viejo el Alexi B. De hecho, la cara de Nico en cuanto le hizo esa jugada fue como... Me la ha clavado el cabrón. Bueno, Zaegu, como siempre, espectacular el francés. Y por cierto, hay rumores de que Falcons puede fichar a Apex. Apex que... Vamos a ver qué es lo que ocurre con él. Porque como sabéis, es leyenda viva de Vitality. Ha estado muchísimos años. Y me sorprendería, la verdad, que dejase el equipo francés. De hecho, no sé si tiene renovado, o sea, si renovó hace poco y tiene contratos dentro bastante tiempo. O sea, como Zaegu. Zaegu está hiper blindado en Vitality. Es que este evento, tío, es que todos los equipos son una barbaridad. Y por cierto, no sé si hay algún guatemalteco en el canal viendo este vídeo. Pero muchísimas felicidades. Tenéis un trofeo tier ese, chicos y chicas. Gracias al loco de Malps, que ha jugado un eventazo brutal. Y bueno, Wonderful es una locura también. Ha sido quinta final seguida, por cierto, de Na'Vi, el mejor equipo del mundo actualmente. Y el más regular. Vamos a ver si consiguen su segundo Major, porque se están postulando y sobre todo demostrando evidentemente que lo del Major no fue suerte, casualidad, llámale X, ¿no? Y ahora con simple Falcons se prendió, ¿eh? Imaginaros a simple Nico Apex. Es que tiene pinta de que van a hacer un super equipo. Con los petrodólares, ya sabéis, tienen dinero infinito. Oh, vaya. Oh, hostia puta, el balonazo que le mete a Rein, cabrón. Vamos a ver la siguiente jugada. Y aquí tenemos, hablando del guatemalteco. Qué bien ha jugado, Qué bien, tío. Y se hace late, por supuesto. Se nota que necesitan un jugador como él, Uf. Y eso que sabía que estaba ahí, Y lo dice la Blast, muy buen evento, muy buena producción. A mí me ha flipado el evento, Lo he estado siguiendo todo lo que he podido y los partidos estaban hiper tensos, tío. Bueno, Astralis, si no me equivoco, palmó el primer partido 13-0 contra... No sé si fue Vitality, pero se llevó una paliza. Y vamos a ver con Cadian, ¿no? El equipo de Astralis. Porque claro, ya Device me parece que va a dejar de ingelear, ¿no? Intentaron a ver si funcionaba, pero no se ha dado. Qué bien JKS, tío. El australiano. Toma. Muy bien. ¿Por qué? ¿What? Típico que se hace evidentemente para baitear, pero no para matar. ¡Mamma mía! Robs por un momento ha dudado en disparar a su compañero, Qué bien Robs, tío. ¡Qué puñetero animal! ¡Qué pedazo de play se sacó esto! ¡No lo vi! Oneo diciendo...
Hostia puta. De polaco en polaco, ¿no? De Nea Snacks. Y Snacks, por cierto, si no me equivoco, vi que ha ganado un torneo otra vez. No sé si era Tienes el último que ganó, pero bueno, whatever. Me parece que era 2018. O sea, rollo. Es muy heavy. No sé, la verdad, cuál ha sido la diferencia más grande de tiempo entre ganar un evento y otro. Pero puede ser este de Snacks. Si alguno conoce un jugador que haya pasado más tiempo entre ganar un evento y otro, por favor, que me lo haga saber en los comentarios. Por favor. Y bueno, G2 arrasando, chicos y chicas. Y aquí, si no me equivoco, el Vitality y Navi, ¿no? No, no. Debe ser Vitality G2. Ah, vale, pensaba tú. Pensaba que iban en orden. Tía, Rain, se ha marcado evento top, ¿eh? Qué bien Brocky, tío. Pero, tío. Pero si vamos de clipazo en clipazo, cabrón. Y bueno, el 1 para 5. Que acabó reventando la mesa. Como sabéis, chicos. Se va a quedar, yo creo, casi para la historia. Se pone en bench ahora. Y aquí, lastimosamente, lo falla. Y como veis, la mesa. Collateral damage, dice, bueno. Menos mal que no era más dura la mesa, porque si no se llega a dejar la mano. Y con este clutch, chicos y chicas, prácticamente cerraron el... Si no me equivoco, fue overtime, ¿no? Con ese clutch ya. Y bueno, Snacks. Lo he dicho muy bien, Snacks, ¿eh? Es a donde está. Y le da tiempo. Perro viejo. Perro viejo el Tito Snacks. Qué locura, tío. Bueno, Monesi, MVP indiscutible. Hoy he leído un tweet que decía: ya tiene 23 años. Dejarle de llamar pequeño GOAT. Empezarle a llamar GOAT. ¿Qué opináis sobre eso, chicos? Ya le deberíamos poner el nombre de GOAT. Bueno, Navi contra Face. Qué bien Navi, ¿eh? El Major va a tener muchos contenders, tío. Me mola que gane G2 por el tema de... ¡Fua! Qué locura, tío. Es que es una locura para cerrar el mapa. ¿Estás ya en la final? ¡Hoy está! Esto cuando la vi, dije, pero ¿qué cojones? O sea, le mete la bala al del fondo. Qué bien, tío. Estos dos... El mejor dúo, ¿no? Es que es lo que hay. Y con esto se acabó, chavales. Ah, por cierto, detalle. Como veis, se empieza a celebrarlo, pero que deje de fusar, Monesi. Que ni como vais diciéndomelo, pero no te levantes, cabrón. Y con ello, chavales, Malry y Snack, los nuevos jugadores, levantan el trofeo. Ahora sí que sí, con esto nos despedimos. Como siempre, espero de corazón que os haya gustado el vídeo. Tenéis todas las referencias a Virre en la descripción. Espero que también hayáis disfrutado del evento. Y nos vemos en el próximo. ¡Chao, chao!